Así que ahora vamos a empezar. Bueno, good morning everyone, buenos días a todos, espero que estén súper bien. Como les comentaba, el profesor Fernán hoy día tiene problemas de internet, así que yo les voy a reemplazar, y como yo los conozco a ustedes y los quiero mucho, entonces, súper bien. Hoy día vamos a hacer una lección interactiva de inglés. Vamos a repasar, me pidió el profesor Fernán, un poco el vocabulario que tiene que ver con la cuerpo humano. Entonces vamos a repasar ese vocabulario, pero de una forma diferente. Antes de empezar a grabar, le pedí a algunas personas, chuta, Daniel, ya, ok, no, yo me desperté temprano. Le voy a pedir a algunas personas, no, el que pueda solamente, si está en un computador, que tenga el celular ahí a mano y que se conecte con la página Kahoot.it, que la mande por ahí. El que pueda, el que no, vamos a participar como lo hacemos siempre. El que sí pueda, que esté en un computador y tenga un celular aparte, participa interactivamente conmigo, ¿ya? Solo el que pueda. La página es Kahoot.it. De hecho, la usamos en el colegio el año pasado y vamos a hacer una lección interactiva. Entonces, yo les voy a dar el pin al tiro para que puedan conectarse a la lección. Los demás vamos a participar ahí de manera visual. ¿Ya? Denme un minuto, les voy a mostrar al tiro la página en la pantalla. Vamos a ver al tiro. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Ya. Entonces aquí les voy a estar mostrando mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? ¿Dedito? ¿Sí? Ya, se ve. Súper. Entonces... ya, súper. Entonces, los que puedan, solo los que puedan, conectarse ahí al... Los que puedan conectarse al Kahoot.it en su celular, este es el pin. El que pueda solamente, el que no, vamos a ver la lección ahí juntos. Este es el pin. Ahí está la página, Kahoot.it. En el celular, si yo estoy en un computador y puedo estar en un celular, aparte, ya, vamos a ver quién llega. Entonces, vamos a hacer una lección interactiva. Los que no puedan participar, pueden activar el micrófono y me pueden ir hablando. Y los que puedan tener un celular aparte del computador, bien, Alejandro, súper, te veo, te veo. Vamos a hacer una lección interactiva, ¿ya? Bien, Danae, Alejandro, Ezequiel, súper, muchas gracias, ¿ya? La idea es que, igual que en el colegio, yo voy a ir mostrando unas cosas acá en la pantalla. Entonces tienen que mirar lo que yo estoy mostrando y el que se pudo conectar en una pantalla aparte, un celular, un tablet, contesta, ¿ya? Entonces por eso no se puede en un mismo dispositivo, ¿ya? Solo el que pueda. El que no pueda me puede hablar, puede activar el micrófono y me puede hablar, ¿ya? Danae, Ezequiel y Alejandro, súper. Con tres estamos súper bien. Yo también me voy a unir desde mi celular para poder ir ayudando. ¿Ya? 901. De los que no están, ahí si se dan cuenta, yo también me uní a Alejandro ya. De los que no están conectados, Lucas Sotelo, muchas gracias. Acuérdense, solo el que tiene dos pantallas, el que tiene una no va a funcionar porque va a tener que estar mirando lo que yo muestro para poder contestar en el celular. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguien puede activar el micrófono y decirme? Porque como no lo estoy mirando, ¿me puede decir si se entiende lo que estoy explicando? ¿Cualquier persona? Sí, profe. Ya, bacán. Sí, muchas profesor. Gracias. Súper. Entonces, acuérdense. Yo voy a mostrar la lección la voy a mostrar, pero si alguien tiene un celular aparte, o sea, un segundo celular, contesta en el celular, pero mira las respuestas o las preguntas en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ya, súper. Sí. Súper. Oye, pueden activar el micrófono para que yo los vaya escuchando, porque como en esta parte no los puedo mirar, entonces, eso. Ya, entonces... Yo ya lo activé. Súper, súper, gracias. Súper. Entonces, si me van hablando, yo les voy respondiendo al tiro. Ya. Vamos entonces. Vamos a empezar la lección de hoy día, la cual tiene que ver con lo siguiente. Acuérdense, solo el que puede tener dos pantallas, lo repito, el que no participa con nosotros mirando mi pantalla. Y el que tiene dos pantallas, mira las preguntas en una pantalla y responde en el celular. Ya. ¿Qué me ponen otra cosa para entrar? Primero te pide el PIN.
que está aquí arriba, mira. Sí, y después de eso, te pide el nombre. Nickname es nombre, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, primero te pide el PIN y después cuando te pide el nickname es tu nombre. Ya. ¿Sí? Ya. Vamos a esperar 30 segundos ahí, a ver si alguien más se logra unir, porque esta es una lección interactiva. Es diferente, Leandro, súper bien. Ya. Entonces vamos a empezar, acuérdense. En una pantalla miro las preguntas y en la otra pantalla respondo. ¿Ya? Ya, entonces aquí vamos a repasar un poco las partes del cuerpo. El año pasado estuvimos mirando esto, pero hay que repasarlo. Tengo una pregunta ahí para el que me quiera responder. ¿Recuerda alguna parte? ¿Alguien recuerda las partes del cuerpo? ¿Sí, no? No. ¿No? No mucha. Ya. ¿Alguien se acuerda de varias partes del cuerpo? ¿Una, dos, tres? ¿No? Acuérdense que no estoy mirando, entonces necesito que me hablen. ¿Alguien se acuerda de alguna parte del cuerpo? ¿Cualquiera? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Qué, ¿Cuál? Pie. Pie, ¿cómo se decía pie en inglés? Foot. Perfecto. Acuérdense que fútbol es pie-balón, entonces es fácil acordarse. Ya. ¿Alguien más se acuerda de alguna parte del cuerpo? No. ¿No? Ya. No. En los celulares se va a estar más o menos viendo esto, ¿ya? Para los que están con dos pantallas se va a ver más o menos esto. O sea que no hay que hacer nada todavía. Después, más adelante, como interactivo, vamos a tener que ir respondiendo preguntas en el celular, ¿ya? Vamos entonces. No sé. Dígame. Nariz en inglés, no sé. Perfecto, muy bien. Nariz en inglés se dice no sé. Oh, no, muy bien. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que cómo se decía nariz y ustedes me decían, ah, no sé? Estaba súper bien, porque nariz se dice no sé. ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a seguir. Mira, ahora tuve una desconexión porque me pasó algo así como que ya casi no tenía internet. Oh, ya, ok. Ahora, por ejemplo, les pregunto ahí, en el los que están con el celular pueden contestar. ¿Recuerdas algo del vocabulario relacionado con inglés? Por ejemplo, un poco, ¿qué es eso, profesor? Casi nada, recuerdo todo. Ahí pueden responder, no hay ni buena ni mala. ¿Ya? Perfecto. Entonces, varios recuerdan harto. Algunos recuerdan casi nada. Otros recuerdan un poco, necesito recordar más. Nadie me dijo, ay, ¿qué es eso, profesor? O sea, estamos bien. ¿Ya? Tercera pregunta. Esta sí tienen que, el que pueda responder ahí en el celular, ¿cómo se decía cabeza? Y el que no tiene celular me la puede contestar así oralmente. ¿Cómo se decía cabeza en inglés? ¿No se acuerda? Se dice igual que las mochilas. ¿Se acuerdan que hay una marca de mochila? ¿Quién se atreve ahí a adivinar? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo por ahí? Yeah, muy bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué color sería? La verde, muy bien, hair, ¿ya? No se dice hit, no se dice hair, cuando no se dice hair porque hair es cabello, se dice head, igual que la marca de mochilas, súper bien. ¿Ya? Muy bien Alejandro ahí, muy bien Dafne, muy bien Danae, perfecto. Yo estoy jugando, ¿cierto? Para ver que funcione bien. Vamos con la próxima. ¿Cómo se decía muñeca? Uy, esta es súper difícil. Está súper difícil. ¿Quién me puede contestar ahí cómo se decía muñeca, por favor? Al que no tiene el celular, dígame, me lo puede decir por voz. Dígame. Sí. ¿Cómo se dice muñeca? No se ven todas las respuestas. ¿No se ven todas las respuestas? ¿Cómo no se ven? ¿No se ve lo rojo, lo azul, lo amarillo y lo verde? ¿No se ve? No. Ya, voy a ver si la puedo mostrar mejor, ¿ya? Pero se supone que ahora, se veía. No, ahora, profe. Ah, ya, súper, ya. Ahí le hice algo para arreglarlo. Wrist, súper difícil, ¿cierto? Uh-huh. Esa la adiviné yo nomás. Era súper difícil esa. Ahora, esta no se necesita responder. Vamos a repasar las partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, me gustaría que vieran este video. Ya, se los voy a compartir por acá. Me gustaría que vieran este video. Y que escucharan, porque lo voy a poner con audio. Lo voy a poner con audio para que ustedes lo escuchen. Esto es muy maravilloso, esto de la tecnología. Ya. ¿Se escucha? Sí. Ya, súper.
ears, chin. Arms, hands, fingers. Legs, feet, toes. This is me. Here we go. My head, my eyes, my nose, this is me. My mouth, my ears, my chin, this is me. This is me, this is me, this is me. Arms, hands, fingers, legs, feet, toes. My arms, my hands, my fingers, count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My legs, my feet, my toes, count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is me. Here we go. This is me, this is me, this is me, this is me. This is me, this is me, this is me. This is me, this is me, this is me, this is me. This is me, this is me, this is me. Ya. Súper bien, ¿no? ¿Cómo se escuchó? Bien. ¿Se escuchó bien? Súper. Ya. Esta es la tecnología, vos chiquillos. Se escuchó entrecortado. Ah, ya. Es que igual eso depende mucho también del internet que uno tenga, ¿ya? Pero bueno, vamos a tratar de arreglar eso también. Ya de repente uno puede hacer algunas cositas. Ya. Entonces sigamos en nuestra presentación, ¿po? ¿Ya? Sigamos en nuestra clase interactiva. No cierren sus celulares, nada. ¿Ya? Vamos a seguir en nuestra clase interactiva, ¿ya? Después, para las próximas, yo creo que van a poder participar más y respondiendo con el celular. Hay que tener dos pantallas, entonces igual la problema un poco a veces. Ya, sigamos practicando alguna. Por ejemplo, wrist, escribía muñeca, wrist. Ahí está abajo en negrita. Muy difícil, ¿cierto? Como dice ahí Carlitos Teve, very difficult. Muy difícil, ¿ya? Pero tenemos algunas otras que no son tan difíciles. Sigamos. Por ejemplo, hagámoslo una vez más. ¿Cómo se decía muñeca? Recién la pregunté, deberían todos contestar bien. ¿Cómo se decía, para los que no tienen el celular, cómo me pueden decir cómo se decía muñeca? ¿Cómo? Wrist, claro. ¿Y cuál sería aquí? ¿Sería la red, la yellow, la green o la blue? ¿Cuál sería? La yellow. ¿La yellow? Yo diría que no. Amarillo. No, wrist era la azul, la blue, ¿cierto? Wrist, fíjense bien, W-R-I-S-T, wrist. Sigamos con la próxima, súper. Bien, la Ana, súper bien, ahí Alejandro, Dafne también súper bien, ¿ya? Sigamos, verdadero o falso, verdadero o falso. True es verdadero, false es falso. Dedo en inglés se dice finger, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? True o false, verdadero o falso. Ahí tienen que ser lo que se llama el blue o el red. True o false, verdadero o falso. Los que no me pueden decir por voz, sí, profesor, es verdadero o falso, también pueden participar. Red. Red, no, era true, era verdadero. Finger, sí se decía, dedo en inglés, sí se dice finger. ¿Ya? Súper bien ahí, Ezequiel, súper bien. Ya ahí subió unos puntitos. Aquí otra súper difícil. ¿Cómo se dice rodilla en inglés? ¿Alguien se acuerda cómo se decía rodilla en inglés? No. ¿Cómo se decía rodilla? ¿Se acuerdan o no? Una pista, les voy a dar una pista. Se escribe con dos E. Se escribe con dos E. Dígame. La verde. Ya, green. La verde. Ya, green, ya. Puede ser, ¿cierto? Súper bien. Bien, muy bien. Ni. Ahí los que están con el micrófono activado repitan conmigo. Ni. Sí. Ni, ¿cierto? Ni. Casi ni se pronuncia la K. Ni. Ya, ahí muy bien, ahí Dafne ahí subió, ¿cierto? Súper bien. Ahora, ¿cómo se decía cabeza? Cabeza, hasta ya la vimos ya. La vimos ya. ¿Cómo se decía cabeza en inglés? Cabeza. ¿Cómo se decía cabeza en inglés? Yellow. ¿Es cuál? La yellow, perfecto, muy bien, súper bien, bien.
Ahí le di una pista a los compañeros, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Head, como la marca de las mochilas, acuérdense. Ahí yo también puedo aprender por asociación. Bien, súper bien. Ahora, esta no necesitan responderla, solo mirarla. Vamos a escuchar otra canción, ¿ya? Para que ustedes se acuerdan de algunas palabras, ¿ya? Les voy a compartir otra canción, ¿ya? Para que estén ahí con el micrófono y el celular ahí. Les voy a compartir otra canción, porque uno también aprende mucho con las canciones. ¿Ya? Oh, no, esta no era. Vamos a compartir con esta. Ya. Esta. Súper. Ay, ¿por qué esta, no? No quiero esta. No quiero esta yo, quiero la otra. Que se llama... Esta se llama. Ya, ahí va, ya, ahora, ahí sí. Va. Ahora sí. No, no quiero esta. No quiero esta. ¿Por qué no sale esta? Ya, ahora sí. Y ahora sí. Esa. Y ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Super, ya. Escúchenlo con atención. Touch your eyes, touch your nose, body, body, bop, bop, bop. Touch your mouth, touch your ears, body, 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 bop. Body, body, bop, bop, body, bop, bop. Body, body, bop, bop, body, bop, bop. Wiggle your arms, wiggle your legs, body, body, bop, bop, body, body, bop, bop. Wiggle your fingers, wiggle your toes, body, 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 bop. Body, body, bop, bop, body, bop, bop. Ya, súper. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta canción el año pasado? Sí. Habíamos visto esta canción el año pasado, por eso la utilicé. No, yo no me acuerdo. ¿No te acordáis? No, tampoco. No importa, pero ahora nos vamos a acordar. Ya. Vamos ya ahí para ir terminando. Vamos a hacer la última repaso para terminar la presentación. Y después el profesor les va a mandar el vocabulario para que ustedes lo puedan repasar, porque esto es para acordarnos, ¿ya? Recordar un poco de esto, que en inglés igual que el lenguaje, si uno tiene que ir repasando. Los que están con el celular ahí va cambiando. ¿Cómo se decía dedo en inglés? También lo vimos recién. Los que no tienen el celular pueden decírmelo por voz. ¿Cómo se decía dedo en inglés? Finger, muy bien. Entonces, ¿cuál opción sería? ¿Qué color sería en inglés? El verde. ¿Y cómo se decía verde? Green. El green, claro, ya, entonces no sería el blue, no sería el red y no sería el yellow, sería el red, súper. ¿Cierto? Finger, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí subieron varios ahí de puntaje. Sigamos, nos quedan dos diapositivas, ¿cierto? Ahora, hay que seleccionar varias. ¿Cómo se decía partes del cuerpo? Se podía decir de dos maneras, Puedo seleccionar una o dos, ¿ya? Aquí. ¿Cómo se decía partes del cuerpo? Body. ¿Ya? Body parts. Perfecto, perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo se podía decir? Body, body. Body, pero body, body, body. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí sería, la correcta sería la, mira, yellow y green. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Bien, Alejandro, ahí respondiste súper bien. Penúltima pregunta. ¿Cómo se dice cabeza también? Última pregunta. ¿Cómo se decía cabeza? Mira, nadie el cabezota se le cayó la cabeza. ¿Cómo se decía cabeza? ¿Qué color de alternativa sería? La red. Red, súper bien. Súper bien. ¿Cierto? Esa la vimos varias veces. O sea, todos teníamos que tener la buena. Perfecto. Así que bueno. Ya como para ir finalizando, esta no necesita contestación, lo hicieron súper bien, you did great. ¿Han visto ese meme, no? Así cuando uno lo hace bien. ¿Han visto ese? ¿Ya? Sí, es verdad, yo sí lo he visto en más antiguo ese meme.
es de la primera generación de los memes, ¿cierto? Así que lo hicieron súper bien. Van a tener que repasar ahí, sí. Con el profesor Fernán también estamos usando Duolingo. No sé si les dijo el profesor Fernán. Vamos a usar Duolingo igual que el año pasado, así que yo les voy a hacer llegar con su profesor jefe, que es el profesor Diego. Les voy a hacer llegar las claves del año pasado para que ustedes se puedan conectar y vamos a ir haciendo desafíos. No sé si alguien quiere comentar algo antes de terminar, quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna acotación, algo que le haya gustado de la clase. No. Algo que no haya entendido que quisiera preguntar. ¿Alguna palabra que le haya llamado la atención? Por ejemplo, ¿quién se acuerda cómo se decía cabeza en inglés? Head, perfecto. ¿Quién se acuerda cómo se decía dedo en inglés? Finger. Perfecto, muy bien. ¿Quién se acuerda cómo se decía pie en inglés? Foot, perfecto. Alguien lo dijo por ahí. Entonces, bueno, hay que ir repasando y asociando y vamos a ir practicando con el Duolingo también y vamos a hacer unos desafíos, ¿ya? Así que me dio mucho gusto verlos. La próxima clase ya la van a tener con el profesor Fernán. Si hay alguien que estuvo anotando ahí, lo que hicimos hoy día, lo voy a anotar ahí en el chat, se llamaba Body Parts. O Parts of the Body. ¿Ya? Así que ahí para que ustedes lo puedan anotar, los que estuvieran anotando. ¿Ya? Y anoten, por ejemplo, algunas que vimos. Pues, foot, o head, finger. ¿Ya? ¿Ya? Súper bien. Matías, ¿cómo estáis? ¿Qué te pareció la clase? Me pareció, la verdad, interesante y educativa. Porque la verdad, me había olvidado varias cosas y... Muchas gracias por su opinión, señor Matías. La señorita Danae, ¿qué le pareció la clase? Me acordé más, porque me había olvidado todo. Uy, sí, es que uno tiene memoria frágil. Muchas gracias. Al señor Leandro, ¿qué le pareció la clase? No me acordaba de Ya. Educativa, porque igual se me habían olvidado varias palabras, ahora tengo que romper un poco más. Ya. Ya, muchas gracias por compartir. El señor Isaías, ¿qué le pareció la clase? Buena. Ya, te pareció buena, perfecto. Oye, y a la señorita Valentina, que está ahí, me está mirando. ¿Qué te pareció la clase, Valentina? Bien. Ya, bien, ya. Me gustan tus cachitos, tan bonitos. Oye, yo les doy muchas gracias por participar de esta clase, me tengo que ir al otro curso ahora, así que muy agradecido por su participación y nos estamos viendo la próxima clase. Goodbye Fitch, chao pescado y estén súper bien. Bye, bye. Chao. Bye. Chao. Bye. Chao, profe. Bye, bye. Adiós. Chao. Bye. Chao. Bye. Se fue. El profesor. ¿Quedamos solo? Sí, mejor. Buena, ¿cómo estás? Oye, González, ¿deportaste recién? Lo quedamos solo. El profesor se fue, nos dejó solo. Y no sabemos cómo. ¿No saben? Ya. Yo ya. Sí sé salirme, pero no sé cómo. No sé, ¿cómo termina la clase? ¿Cómo está pasando esta cuarentena? Tiene que aprender una parte que parece muy bueno. ¡Qué buen profesor! Me quedo solito. Yo pensé que no íbamos a salir todos al mismo tiempo. Yo también, po. Yo también creí lo mismo. Pero no es como el Zoom, po, que te sacan al tiro. Sí, es otra cuestión. Te tenés que salir tú. Sí, no me quedo. Pero yo no sé cómo salirme.
Mira, aprieta la pantalla, la que es grande y te va a aparecer cortarla. Ya. Yo no quiero cortar. Yo tampoco. Yo tampoco. Está la pantalla. El que corta, corta. El que se va, se va. Ahí llamamos nosotros cuatro nomás, todos se salieron. Mira, si como nosotros, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ay, qué monstruo de ¿Qué? ¿Ustedes qué hacen en la cuarentena? Nada. Mamá. Me pregunto lo que me pasa. Ay, qué bueno. ¿Cómo voy a estar a meterme? Me siento. Me siento solita. Ya no. Cholita. Ya quedamos nosotras dos. Sí, se salieron todos. Sí. ¿Por qué los demás se salieron? ¿Qué pasó? No sé. Cosas se aburrieron. Sí. ¿Pascar? A ver cómo se... ¿Eh? ¿Cuántas respondiste en la clase? No sé. Ay, yo es que yo tampoco sé, pero tenía un montón de puntos. Tenía 400. Ay, 4.000. Y que me ¿Dónde estás tú? ¿Yo dónde? En mi casa. ¿Pero en qué parte de tu casa? En la pieza. Yo en la cama. Igual que yo. Oye. Yo acabo de publicar un video. Tipo. Tipo, si te escucho. Está bien. Yo también te escucho. Chapo. Ya voy. ¿Tienes TikTok? Sí. ¿Cómo te llamas? Pascal Domínguez. ¿En el TikTok? Sí. Arroba Pascal Domínguez. Ya, también. Yo me llamo Ignacia Kawai. ¿En serio? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Qué nombre más raro? Oye, ¿qué pasó?
cómo se dice cabeza en inglés. Vaya, muy bien. ¿Cómo se dice dedo en inglés? Oye, ¿sabes qué? No debemos saber que todavía está grabando esto. Capa. Es que todavía está grabando. No sé por qué sale eso. ¿Quién es Priscila seguida? Seguida. ¿A qué te pasa? Se salió. ¿Qué onda? No, pero si tú lo apretas y la grabación no se hace como para ti. Para nada. No creo que esté grabando. No creo. A ver, ¿qué tú has hecho en la cuarentena? Mami, ¿qué es en la cuarentena? ¿Qué haces tú? ¿Tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Yo también. Yo decoré mi carcasa por el aburrimiento que tengo. Hay que acercarla. Mm. Ya, pues, ¿cómo se dice dedo en inglés? ¿Eh? ¿Finger? ¿Finger? O sea, o finger. Finger. Ya, pues, sí. No finger. No está bien. No está bien. Se dice finger, no finger. Pero es que aquí no sale. ¿No? Mauricio, ¿qué estoy haciendo? Ahí no está, lo veo. ¿O sí? La voz, no. Estoy aburrido. Yo también. A ver, comparte pantalla. ¿Cómo es la cosa? Mira, aprieta los tres puntitos. ¿Dónde están los tres puntitos? Ya, y ahí te va a aparecer presentar pantalla. ¿Presentar pantalla? ¿Eso para qué? Fue ser... No sé. ¿Pero para qué te dije? ¿Para qué? Javi, lo que me dijo esa cuestión. ¿Qué? Cuando presente pantalla, verá todo lo que vas a hacer, hasta las notificaciones que te lleguen. No. Yo no quiero compartir pantalla. Yo tampoco. ¿Qué pasa? Hoy me atoré. ¿Por qué? ¿Qué te atoraste? ¿Eh? Estoy comiendo. ¿Cuántos años tenés? 10. Ah. ¿Y tú? ¿Ya se me olvidó? Yo también tengo 10. Thank you.
Te acerqué a uno. Puedo ver tu ojo. Ahí está el ojo, ahí está la boca. Ahí está la nariz. Ahí está el ojo. ¿Cómo tu mirada? Espérame un poquito. Ya. Quédate ahí, mamá. Estoy aquí. Te dije que si la busco. Hola. Ahí está. No, encontré. ¿Acá? ¿Te puedo agregar al TikTok? Te encontré. Si tú quieres. Está bien. Bueno. ¿Has hecho más videos que yo? Tengo como 200 y tanto. O 300. No, 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 no. Ay, pero déjame buscarte a ti. ¿Cómo te llamas? ¿Qué dice? Dame pena. Quédate ahí, Doma. Sí. Ah, ya te encontré. No te preocupes. ¿Me encontraste? Eso fue mucho talento. A ver, muestra. Ah, ¿verdad que? ¿Y eso? ¿Y si la aprieta fuerte? ¿No? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué no puedo sacar nada? Ah, sí, se ha pasado. Ya listo. ¿Te encontraste? Sí. Oye, ¿qué? ¿Has tomado desayuno? Estoy tomando desayuno ahora. Ah, yo no. Mira mi perro. Si apretáis los tres puntitos, en la te sale una línea diciendo voltear cámara. Dame, da lo mío. Es que no se vio bien. Ahí está, por ahí. Ay, qué cosita. ¿Y por qué está arriba del auto? No lo sé. Está espiando. Ahí está. Y yo estoy en la ventana. Pero vos
sí se nota. No se nota. Tengo mucha naturaleza. Pascal, ¿ah? ¿Dónde viví? En Recoleta. Vivo en Santiago. Yo que en Santiago, yo también vivo en Santiago. Vivo en Bomberos Carlos Ricotti. ¿Qué hacemos? No sé. Oye, vamos a estar aquí todo el rato. Toma desayuno. No tengo hambre, me comí un chocolate. ¿Tanto un chocolate? No. Hola. No te escucho. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué haces ahora? Voy a grabar un TikTok. Mira, espérate. Estoy en pijama. Tengo un trajecito. Mamá, tengo ropa. Está bien, pijama. Tengo un pijama. ¿También estoy en pijama? Sí, uno rosado, bonito. Uno rosado. Ah, mi pantalón es rosado y la parte de arriba es blanco. ¿Qué pasó? Nada, ya tengo 29 seguidores. A ver. Mira, métete, po. No. ¿Te enojaste en un video? Sí. ¿Por qué? Porque había un niño que estaba poniendo todo el rato que bu, que fome, que mis videos son fome, que no sé si lo hizo. Y me enojé. ¿Y por qué no le dices que si no leo que son fome y si no le gusta que se vaya a ver a otro lado? Es que dije que si no le gustan que no los vea.
son fomes, que no los vean, porque son fomes. ¿Para qué los ¿Sigues? No lees? ¿Sigues a tantas personas? Sí. ¿En serio? Para mí que vaya a tener 30 seguidores. ¿Cuánto? ¿Tení 29 seguidores? Sí, tenía 30 ayer. ¿Por qué? No sé. Donacha. Te empecé a seguir. Sigo teniendo 29 seguidores. Ah, porque tú eres la 29. Era obvio. Nacha kawaii, Nachita. Pati. Oli. ¿Y eso qué es? Es que la Ignacia subió mi pelo. ¿Quién? No, una amiga mía. ¿Qué pasó? Patel, hacemos un TikTok. Ya. ¿Hacemos un TikTok? Ya. Pero tiene que ser un dúo. Sí, sé. ¿Te metiste a TikTok? ¿Qué? Oye, ¿te metiste a TikTok? Ya, yo también. Yo tengo TikTok de hace rato. Ah, yo no. Oye, TikTok cambió el pause. ¿Cómo eso? Porque antes era más grande y transparente, medio transparente. Y ahora es chiquitito y blanco. Mira, pásalo. Dale. Oye, mira, te quiero mostrar algo. ¿Qué cosa? Creo que no lo tengo. ¿Cuál cosa? ¿Quién sabe? Mira. ¿Tení color? Ah. Me desespero la aplicación a mí. ¿Qué cosa? Me desespero. ¿Qué cosa? ¿Te desespero? La aplicación. ¿Cuál? Esa misma. ¿Color? Sí. No, a mí no. ¿Ya vamos a grabar un TikTok? Sí. ¿Y qué audio? Okay.